Por suerte se están desbaratando. Gracias, Javier. Por favor. Como todos los días, lunes en Baires Directo, tenemos la visita del senador Aníbal Fernández para hablar de los temas de la semana y particularmente, senador, hoy el que nos preocupa es el tema del subte ante la posibilidad de un nuevo paro de 3 días. La negociación sigue hoy, pero la ciudad dice que no se va a presentar. La responsabilidad de las convenciones colectivas de trabajo la tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y conforme la propia legislación que se acaba de sancionar, hay un acuerdo que se firmó el día 3 de enero, una acción llevada a cabo por el propio gobierno de la ciudad el día 5 de enero, por decreto 27 de la ciudad, que es el que aumentó el 127% la tarifa a 2,50. Hay acciones que le son propias y después, ante la situación que todos conocimos, se llevó al Congreso de la Nación para que el Congreso, que tiene facultades para hacerlo, porque en definitiva hay una ley, la 24.458, la ley Cafiero, que es la que regula la vida entre la ciudad y el Estado Nacional, en definitiva es una ley base, digamos, con lo cual el Congreso es hábil para poder participar en decisiones de esta característica en el gobierno de la ciudad. La ciudad no tiene constitución, tiene un estatuto, aunque le hayan puesto constitución en la tapa, tiene un estatuto, y entonces el Congreso tiene facultades para poder hacerlo, ya lo ha dicho, que es el gobierno de la ciudad. Si no se presentan, volverán a hacer uso de la fuerza pública para que se presente el funcionario que es responsable de este tema. Bueno, mientras tanto, seguimos todos en veremos y ante la posibilidad de que se lleve a cabo la medida. Ese es el nivel de importancia que el jefe de la Ciudad Autónoma le asigna a lo que le pasa a los usuarios del subte. Bueno, Pinedo, uno de los hombres de Macri, ha dicho en las últimas horas que en realidad el tema de las obras es lo que para ellos traba el traspaso y que es responsabilidad de la Nación, los millones de pesos que tuvo que haber puesto de 2006 hasta la fecha. Bueno, la única inversión que se está haciendo hasta este momento, que es el nuevo tramo que va entre Plaza de Mayo y Retiro, son 1.200 millones de pesos, lo hizo la Nación. Y los que son las compras y los cambios y las modificaciones en todo lo que significan las redes, la inversión la hizo la Nación. Con lo cual no ha habido nada que no haya venido por la mano de la Nación, de dinero que nos pertenece a todos y que es administrado por el gobierno en representación del Estado. No hay solución que no hayas venido por ese lado. Con lo cual, si firmó el acuerdo el día 3 de enero, todo esto estaba definido. Inclusive pide en ese acuerdo 360 millones en 12 cuotas, que las cuotas empezaran a pagar religiosamente como correspondía, con lo cual él tiene la responsabilidad de hacerse cargo del subte y si no, correrá con las sanciones que correspondan, porque está poniendo en riesgo un medio de transporte que perjudica a varios millones de personas que se trasladan durante todo el año, 190 millones, no sé cuántas son las cantidades de gente que va. Ahora, usted acaba de decir que la Nación viene depositando el dinero correspondiente. Metrovías la semana pasada, a propósito de la medida de fuerza, decía que uno de los problemas que tenía es que no podía acceder al dinero que estaba poniendo la Nación por el tipo de cuenta donde se había depositado. El ministro De Vito fue muy claro respecto del concesionario porque en el último paro hubo un gesto por parte de la concesión bastante irresponsable, pareciera ser que era consecuente con aquellos que querían parar. En definitiva, esta situación hay que ponerla en claro cuanto antes. Es mucha la gente que se traslada por subte y que se necesita que esto esté resuelto. Y la empresa tiene que tomar posiciones bien claras respecto de sus inversiones y de sus acciones. Si eso hubiese sido así, no hubiese podido funcionar nunca. El gobierno nacional nunca ha tenido ningún tipo de inconveniente, o por lo menos nunca ha habido ninguna denuncia por parte de la empresa como para expresarse en tal sentido. Que de golpe y porrazo apareció esto. Es muy raro, ¿no? Pasamos al otro tema que también se ha hablado mucho en los últimos días, que es el tema del dólar. ¿Qué va a pasar con la divisa estadounidense? Por una decisión de la presidenta ha sido muy clara la FIP al decir que para comprar dólares primero hay que demostrar la licitud de los fondos. ¿De dónde viene el dinero ese? Tan ilógico lo que se está pidiendo. Usted tiene que demostrar que su plata es una plata blanca, por llamarla con el idioma popular que todos decimos, y si viene es una plata blanca, la FIP lo autorizará oportunamente para hacerlo, en función de la capacidad que se tenga para poder vender al cambio oficial, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, en grandes montos parecería algo muy claro, solo que pequeños ahorristas que, por ejemplo, en los últimos días han intentado comprar cifras pequeñas, también se han visto imposibilitados de hacerlo. Bueno,
todo es un proceso que se va a ir regularizando seguramente con el sistema que la FIB está poniendo en funcionamiento. Pero digo, a mí me llama la atención que muchos colegas suyos se pongan nerviosos porque la FIB le pregunte a la gente de dónde saca el dinero para comprar los dólares. La Argentina toda la vida eso nadie le importó. Y por primera vez se exige que se demuestre la licitud de los fondos. Como cuando usted compra un auto. Va a comprar un auto, tiene que llevar un certificado por parte del contador que dice, el dinero con el que yo voy a comprar el auto es lícito y proviene de tal lugar. Bueno, hay que hacer lo mismo en este caso. Y es probable que en los próximos días siga trepando el valor del dólar blue, que es lo que dicen algunos. Si tenemos en cuenta la pero cifra del viernes... Pero que no debo reconocer la existencia de tal cosa, porque si bien no soy marciano y vivo en este país y me doy cuenta que evidentemente hay gente que lo tiene y lo vende y que seguramente le dará valor de mercado que ellos mismos le asignen, si es muy reclamado el exceso de demanda va a hacer subir el valor, no sé cómo se maneja eso, no tengo forma de poder saberlo. Las operaciones inmobiliarias, por ejemplo, tienen, por dar un ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cuál es el que tenemos que tomar como medida? Y pero la posición inmobiliaria, en función de cómo fueran las cosas, pareciera que usted pudiera comprar el dólar en blanco y poder pagarlo con el dólar en blanco al valor oficial. No tendría que ser de otra manera. El valor oficial. Bueno, esto tendría que estar regulado en función de lo que la propia FIB va marcando, si el dinero procede de alguna cuenta lícita, ¿no? Perfecto. Si uno puede demostrar de dónde viene la plata, no debería tener que poder comprarlo en esos términos y pagarlo en billete directamente, con lo cual no lo haría de cambio con la inmobiliaria. Vamos a pasar al otro tema. Fin de semana, diarios de Gran Bretaña, particularmente uno de Sun, que dice que ya salió, bueno, teóricamente en el día de ayer, un submarino nuclear hacia Malvinas, que estaría llegando el mes que viene. Forma parte de lo que ya la presidenta en algún momento dijo, la militarización del sur, del Atlántico Sur. Un tema tan bochornoso como la presencia del destructor, el asesino le llaman submarino, porque precisamente es hábil en lo que significa la destrucción de barcos y de otros submarinos preparados para ese tema. Nosotros, como no somos un pueblo belicoso o preparado para la guerra en ninguna de sus condiciones, estamos pensando en esas cosas. Ellos lo hacen, creo yo, desde la visión de ignorante que tiene el primer ministro, que la ha mostrado de todas las formas posibles, y además de la desesperación por la pésima condición desde el punto de vista de su imagen que tiene con la sociedad británica. Entonces, pareciera ser que estos gestos ampulosos desde el punto de vista de un falso nacionalismo, de un nacionalismo patriotero, le dieran resultado. Pareciera ser, entonces hacen este tipo de movimientos que significan muchísimo dinero, con el único objetivo de hablar puertas adentro, de hablar para adentro, mostrándole a la sociedad como que tiene una preocupación superlativa sobre el tema, ¿no? ¿Constituye, senador, algún riesgo real para la población argentina la presencia de ese submarino allí? Yo no creo. Lo que constituye un riesgo real es la presencia de tanta militarización. La relación de fuerza entre el ejército británico y la gente que llevaron a vivir a Malvinas es insostenible eso. Mucho más riesgoso me parece a mí que es la extracción del petróleo, ¿no? A 14.000 kilómetros de distancia. Nadie que pueda monitorearlo. Si nos ponemos a pensar que en el Golfo de México el problema que hubo con la British Petroleum fue severo, estando a pasos de los Estados Unidos para poder resolverlo, lo que podría significar un problema de esta característica en la zona de Malvinas, a tantos kilómetros de distancia, que nadie lo resolvería y generaría un problema ecológico superlativo de consecuencias impredecibles, ¿no? Volvemos a nuestro país, el tema de la justicia y las declaraciones que se han conocido de Pablo Schocklender, que una vez más intentó implicar a Eve de Bonafini. De acuerdo a su declaración, habría dicho que Eve intentó comprar el silencio de Schocklender. A ver, Eve de Bonafini debe ser una de las personas más honestas que yo he conocido. Yo no tengo por qué defenderla, bastante grandecita para defenderse sola, lo ha demostrado toda la vida. No le ha tenido miedo a los militares, le va a tener miedo a este pibe. La realidad es que en el medio de semejante conflicto, cuando ella detecta esta situación, toma las decisiones que tomó, que fue expulsarlo. Y nadie expulsa a alguien de esta situación si tuviera alguna cosa que esconder. Yo estoy convencido que no tiene nada que esconder, muy por el contrario, que tiene mucho por decir respecto de lo sucedido. Ella estaba viviendo en un departamento acá en Buenos Aires que habían decidido
la fundación, comprarlo para que ella no viajara todos los días hacia La Plata, y que él había puesto a su nombre. Yo sé que le presentaron el escrito al juez diciéndole esta situación, y que si el juez entendía que tenían que dejarlo, alquilaría en un lugar para quedarse en Buenos Aires, y si no, se quedarían como custodio. Creo que siguen estando como custodio de este tema, pero hechos de esa característica de compra de bienes o acciones o movimientos con fondos que le pertenecían a la fundación fueron varios, y que ninguno de ellos tiene que ver con las acciones específicas de la presidenta de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. La conozco muy bien, vuelvo a insistir, yo no la voy a defender porque sabe defender sola. Lo que creo es que estamos en presencia de un hecho que está investigando un juez, que el juez tiene que ver punto por punto y sancionar a aquel que haya hecho del uso de dineros que no son públicos. Vuelvo a insistirle, cuando usted me ve, si yo le compro el coche a usted, usted me da su coche, yo soy mi dinero. Yo no puedo ir al otro día a golpear la puerta de su casa y decirle qué hizo con la plata, porque la plata es suya, ya no es mía. Acá pasa lo mismo, el Estado Nacional pide que se hagan viviendas. ¿Cómo se va pagando? Y bueno, se hacen certificados. Hay formas técnicas que van los ingenieros de ambas partes, miran cómo está la vivienda y dicen, bueno, tiene un grado de avance del 17%. Bueno, se paga por ese 17%. El Estado lo pone a disposición y, en este caso, la fundación, que era la que tenía la responsabilidad, toma el dinero y el Estado ya se hace de ese 17%. Esa parte de la obra ya es del Estado. El Estado se quedó con la obra, como yo me quedaba con su coche, en el ejemplo que le daba, y el dinero era de la fundación, como yo le decía el caso suyo. No puedo preguntar a la fundación qué hace con ese dinero. No es un tema del Estado, es un tema de la fundación, es un tema de un privado. Con lo cual la discusión está en ese marco, porque nunca se hubiera pagado si no estuviera certificado. No se dan anticipos para estas cosas. Con lo cual es un tema que tiene que resolverse en ese marco, y que creo que el juez está investigando y yendo a fondo, y ojalá cuanto antes esté resuelto mejor, así se exhibe ante la sociedad lo que está esperando la sociedad, que este tema tome a luz y que se conozca realmente lo que sucede. Bueno, a propósito del tema de la justicia, de las investigaciones, un abrazo solidario que está proponiendo la oposición para pero mañana. No de las investigaciones. Las investigaciones no tienen nada. Es una típica chicana de la politiquería, inventada por 4 o 5 de los vivos que no tienen posibilidad de ninguna. Andan con una medialuna por el mundo tratando de encontrar un café con leche para mojarla. Bueno, acá encontraron un cafecito chiquitito, y hay 400 medialunas para tratar de meterla dentro de un cafecito, y van a hacer esa paparruchada que, pretendiendo enlodar, agredir, una cosa por el estilo, al vicepresidente sobre un tema que no tiene ningún sentido. El otro día el presidente de nuestro bloque en el Senado lo leyó en el recinto, en la nota que supuestamente se toma como para decir que hubo una vocación de tráfico de influencia. La nota dice, dirigida al titular de la AFIP por parte del por entonces ministro de Economía, conforme el dictamen del Departamento de Legales siga su curso, usted deberá tomar las decisiones que le corresponden, más o menos, las decisiones que corresponden, y cuidando el debido control fiscal, digamos, que no haya pérdidas desde el punto de vista fiscal. No hay ninguna otra cosa, son casi palabras que en derecho administrativo son de rutina, lo que se dice resguardando la situación cada vez que va avanzando el expediente. No hay una sola acción que se cuente en ese tema. Y lo otro, que respecto de las personas que están todas siendo investigadas, ¿cuál es la historia? No, se aprovecha esa situación como para llevarla de esta manera y hacer, en función de todos los medios, los Clarines, las Naciones, Perfil y todos sus periodistas que están al servicio del daño, en su condición de profeta del odio, acompañar a ellos y ponerles todas las cámaras y multiplicarlos 70 veces en TN y todo lo que sea para exhibirlo como si fuese un problema político. Pero como Dios no quiere cosas puercas, en cortísimo plazo se va a tener que exhibir. Porque como no va a haber nada para contar, eso se va a tener que agotar en sí mismo. Gracias por la visita, señor. Gracias a usted. Y allá hemos enterado.